Un año más, la Isla Bonita se preparó para acoger la octava edición de la Bike Marathon La Palma, una competición deportiva ya consolidada que traspasa fronteras hasta el ámbito internacional en cuanto a participación se refiere y que, como cada año, recorrió parajes de una belleza incomparable en su trazado a través de carreteras, senderos y pistas forestales de una isla reserva mundial de la biosfera. En esta nueva edición, la organización apostó por una jornada de cicloturismo, inédita en esta edición, y otra de competición. Cuando el día comenzaba a amanecer, los participantes de la modalidad de cicloturismo se concentraban en la Plaza de España, en los Llanos de Aridane, dispuestos a viajar hasta la salida situada en el municipio de Barlovento. Allí debían de realizar los últimos preparativos y la puesta a punto de sus bicicletas para enfrentarse a los cerca de 70 kilómetros que les quedaban por delante. Esto tiene que ser algo especial porque cruzar la isla de La Palma, la Isla Bonita, tiene que ser algo maravilloso. Con poco cuerpo, pero con mucha gana. Bueno, preparado estoy, falta que llegar. Bueno, un amigo de Tenerife, de Fuerteventura, nos reunimos aquí y vamos a la ruta, a ver qué tal sale. Seguir con fuerza. Solo de Tenerife y por hobby a pasar el día. Y entretenido, estaba aburrido en mi casa y vamos a dar una vueltita por La Palma. Hombre, hay comida, hay que aprovecharla. No puede tirarse, ¿no? Esta modalidad llamada Cruza La Palma MTB tenía como fin atravesar la isla de norte a sur, desde Barlovento hasta los Llanos de Aridane, pasando por municipios como Garafía, Punta Gorda, Tijarafe y Tazacorte, que les ofrecieron durante un largo y duro recorrido imágenes maravillosas del paisaje singular de la isla. El plato grande grabado. Aquí. Yo tengo tres. También. Y todavía no me he muerto. Mira, hasta ahora, espectacular. ¿Por qué me he caído? Por mirar el paisaje. No, yo pensaba que era. Voy a reclamar daño, ¿eh? Yo pensaba que era. Tras la finalización de la marcha cicloturista, tocaba prepararse para la segunda jornada. Era el turno de la competición. Los ciclistas, ya con las primeras luces del día, comenzaron a llenar de colorido las calles próximas al punto de inicio de la prueba, situada esta vez en el municipio de El Paso. Tanto la organización como los corredores ultimaban todos los detalles para tomar parte en esta inédita aventura. Pues lo veo con un poquito de viento, vamos a ver, pero claro, el viento será para todos. Y vamos a ver. Ayer me he caído varias veces. Ah, bajar la punta. Yo lo que quiero es que la punta esté muy baja para que no me empuje en el cerebro. Entre los participantes se encontraban bikers palmeros, otros llegados desde el resto del archipiélago, desde la península o del resto de Europa. Entre los favoritos, Bettina Ugili, campeona mundial de triatlón cross, el corredor profesional James O'Sherlini o el ganador del año pasado Adriano Cordobés. Un reto muy complicado, ¿no? Complicado porque hay mucha rivalidad, hay muchos corredores muy buenos, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible con el recorrido aquí del Bike Marathon de La Palma, que es precioso, una de las mejores carreras para mí de la temporada. Intentaremos hacerlo lo mejor posible y que disfrute todo el mundo del mountain bike. A las 9:30 de la mañana del domingo, en la avenida Islas Canarias del municipio de El Paso, se daba la salida lanzada de las dos distancias de competición.
la prueba corta que comprendía 40 kilómetros y 1.800 metros de desnivel acumulado y la distancia larga de 80 kilómetros de distancia y 2.100 metros de desnivel acumulado. El numeroso público que presenció la competición desde los primeros instantes no se quiso perder el discurrir de la misma y se fue apostando en diferentes puntos de paso, como en los espectaculares llanos de los Jables. El trazado del recorrido trataba de dar buena muestra del interior de la isla Palmera, donde el monte de Pinar contrasta con la laurisilva y con una flora autóctona. Los bikers debían de poner todas sus fuerzas para hacer frente a la dificultad del terreno a un invitado algo molesto que los acompañó durante casi todo el recorrido, el viento. La última parte del recorrido exigía la destreza de todos los competidores en la vertiginosa subida por el Pinar de la Iglesia de la Virgen del Pino. James Outzer Loney seguía demostrando su superioridad y se mantenía en la cabeza de carrera. Mejor tiempo. Sí, ¿no? Otros años, frío, nieve. Teníamos mucha suerte. Ok. ¡Venga, amigo! ¡Disfruta! El gran favorito del día, el escocés afincado en la isla de La Palma, James Outzer Loney, fue el primero en cruzar la línea de meta parando el crono en 3:37.04. Tras él, un corredor que no le hizo la tarea nada fácil, el alemán Seven Paper, ocupó la segunda plaza. El tercer puesto lo consiguió Oliver Medina. Después de 4 años, sí, yo gané. Mucho tiempo esperando, sí. Contento, pero como siempre, cuando hay una escapada y en primer puesto estoy siempre mirando detrás y es como un conejo, sí, conejo. Siempre adelante y sí, hay muchos nervios, sí, siempre. En la categoría femenina, la campeona del mundo de triatlón cross Bettina Ugly cumplió con los pronósticos y con un tiempo de 5:10.41 se hacía con el triunfo, seguida de Lucía Funes y Loreto García. Un poco cansada, es que me confundí al final en el camino y perdí, no sé, como 15 minutos, algo así, y claro que me enojé, pero era la culpa mía y bueno, tengo que beber algo, comer. Por su parte, en el recorrido corto, el vencedor fue Francisco José Díaz, con un tiempo invertido de 2:44.32, seguido por el ganador de la edición anterior, en el recorrido largo, Adriano Cordobés. En féminas, Irene Hiltun se hacía con el triunfo, seguida de María del Cristo Alonso. Bastante técnica, bastante exigente, no son muchos kilómetros, pero sí que son, como te digo, bastante exigentes y que no te permite ningún fallo porque te puedes ir al suelo, como de hecho algunos se han ido al suelo. Es muy importante, una cosa que nos hemos planteado desde la Consejería de Deportes del Cabildo y en el Cabildo de La Palma en general, que queremos organizar eventos, no solo para los palmeros, sino aquellos que también de alguna manera nos hagan promocionar la isla de La Palma fuera y que atraigan visitantes o participantes a estas pruebas, con lo cual ganaremos en tema de turismo, en tema de promoción y de alguna manera podemos reactivar la economía de nuestra isla.
la competición organizada por Planet, junto con el Servicio de Deportes del Cabildo Insular de La Palma, contó con la colaboración de los ayuntamientos de los municipios de Paso del Trazado, además de la Federación Canaria de Ciclismo, junto con varios clubes y varias empresas privadas que hicieron posible que el evento se llevara a cabo con las máximas garantías de éxito.